¿Cómo fue mi vida en la calle? Pues así, aprendiendo las adicciones, aprendiendo a robar. La calle es un monstruo en donde tiene mil cabezas y que te va atrapando. Es que en la calle te la tienes que rifar para todo. No hay ni hombre ni mujer, somos almas sobreviviendo. Y la calle es injusta. ¿Ya comiste? ¿Quieres un pan? ¿Cuánta gente hay en las calles vendiendo chicles, lavando carros? Todo es normal en la calle, la prostitución, los niños desnutridos, los niños explotados, todo es normal. Entonces hay que luchar por empezar a verlo anormal. De repente ahí en la calle conocí a Patty. Nos llevamos a nuestros hijos a trabajar porque pensábamos que era normal, hasta que conocimos precisamente a Eduardo Reyes y él nos empezó a enseñar los derechos. Pues ahí como que nos sacudimos y nos dimos cuenta que violábamos los derechos propios y los de nuestros hijos. Tenemos con nosotros a Otilia Arellano, de la Asociación Civil Amigos Trabajando en el Crucero. Buenas tardes, Otilia. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Pero Amigos en el Crucero es una organización autogestiva de gente que está trabajando en la calle, y es una organización que tiene 15 años activa y que ha tenido casos de éxito muy importantes. Bueno, Amigos en el Crucero trabaja con familias en situación de calle. El trabajo que hacemos es integrarlas como familia, educarlas, no solamente que aprendan a leer o a escribir, sino que educarlas a cambiar su propio estilo de vida que llevan para que tengan un padrón de vida mejor sus hijos. Ahí todos pagamos renta por igual, ahí todos pagamos ¿en luz. ¿En la casa donde...? Sí, de Amigos en el Crucero. Porque es una forma de que ellos enseñan a ser responsables. A ver, Oti, pero... ¿Cuánto gana un limpiaparabrisas? Un limpiaparabrisas un día que está bueno, que eso puede ser nada más rara vez en quincena, que son los días para nosotros buenos, ganamos hasta 150 pesos. Pues ahora estamos trabajando con Alba Luz, es una mamá soltera. Santa Ben, América. ¡América! Fer, deja ahí. Vete. Yo conocí a Oti cuando recién murió el papá de mis hijas. Ya, prácticamente estaba en la calle. Y peor cosa con las tres niñas, yo no trabajaba. Yo no, o sea, siempre me la viví en mi casa con mis hijas y pues, me vine a trabajar al Crucero. No me quedaba de otra, decía, pues, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Pues mi mamá le habló a Oti y le dijo, Oti, mi hija no tiene que quedar, mira. Y Oti le dijo, sí, que tengo un cuarto. Y dice, si quiere, que se venga. Esta casa de Amigos en el Crucero es una casa más bien comunitaria en donde para poder sacar a estos morros y romper esa cadena de familias de calle necesitamos alivianar a los papás. Hay familias que rápido se van, no hemos tenido familias en todos estos 15 años, familias que están con nosotros 6 meses. Hay quien de plano no está ni registrado y es el proceso es más largo. Pero también al mismo tiempo les vamos inculcando que no tienen que hacer raíces en el crucero, ¿no? Que tienen que aspirar a algo más, que tienen que tener una ambición chida, una ambición en donde ellos empiecen a formarse su propio proyecto de vida, a futuro. ¿No está sucio, Alba? ¿El niño? Sí. Es que lo que pasa es que le duele bien feo los dientes.
tiene aceite este año? ¿Aceite? No, es que tú le llevaste la cazuelita, la de la leche. No, es que poquito. Yo salí embarazada en diciembre y el moro en enero. Entonces yo me vi más atorada. Me sentí más ahogada, más así, como más desesperada. Sé, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo tener otro niño más, le digo, porque es como traerlos a sufrir. ¿Qué culpa tienen ellos? De que uno está jodido. De que uno, por no haber querido estudiar, está en la situación en la que está. Porque uno no quiso estudiar, no quiso agarrar los estudios. ¿Y dónde quedó? Pues, sin trabajo porque no tiene una carrera. Pero si estás de acuerdo en que uno puede cambiar el padrón de vida de los hijos, ¿no? Sí. Quien tiene matriz eres tú, quien los tuvo eres tú, quien tiene el deber de cuidarlos eres tú. Ellos necesitan amor y ese amor solamente tú se los puedes dar. Yo tengo así. Ve y déjalo ahí porque lo vas a tumbar. Dáselo a tu tío para que lo ponga ahí. Sí, yo nunca estuve en un crucero. O sea, no. Sí, iba y visitaba a mi mamá y a mis hermanos, pero de visita así, que tú digas, ay, me pongo a trabajar. Van a temblar los pies, güey, no manches. ¿Niña tiene hambre o tiene frío? ¿Quieres Bibi? Déjame ir por uno. Espérame. Pues me habla una amiga de ahí que vende periódico. Oye, dice, te estaba hablando, dice, porque dos fulanos estaban grabando. Dije, ay, le imagino que son los de las universidades. Me dijo, no, era TV Azteca el que te estaba grabando. Le dije, ay, no manches, TV Azteca. Y me dijo, sí, dice, y estaba grabando a tus hijas. Pues ándale, que el día siguiente salgo a las 7 de la mañana. Pusieron una noticia que las explotaba. Dice, mientras ella trabaja, dice, sus hijas descuidadas. Llegó una muchacha del DIF que me está ayudando y me dice, es que saliste en las noticias y lo peor del caso es que ya hablaron a los superiores y lo que va a pasar es que te las van a quitar. Pues tienes dos opciones, arreglar lo de la guardería o mejor decidir que las metas a una casa buena, porque ahorita vas a tener al DIF encima de ti. Cuando vives y trabajas en la calle, puedes caer en cualquier momento en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución. Antier llegó y es el paro que me pidió de quedarse aquí. Es como su refugio, ¿no? El andar tomiqueando, en andar oliendo tonsol. Ser una chamaca bien bonita y ahora verla así y nada más por un pasado de lanza, ¿no? Que abusó de ella, pues sí da coraje. Creo que me ahogo con tanta pobreza alrededor. ¿Para qué esperar a que muera la gente y decir, pobrecitos? Mejor si puedes hacer algo, pues hazlo. Ayudar a una madre soltera de calle, como a la que tiene 4 hijos, creo que es la forma de prevenir para que los chavitos y chavitas no se pierdan en la calle. Thank you.
No, dije que ya dulces no. ¿Me das un pañal, Rosy? O sea, son cosas que te acuerdas y dices, yo no quiero que vivas lo mismo que yo viví, ni lo que estoy viviendo. Yo quiero que pues tengan su escuela, que no, a lo mejor no van a tenerlo todo, a lo mejor sí, no sé, Dios que tenga preparado para mí. Pero el tiempo que Dios me dé tiempo de estar aquí con Oti es el tiempo que voy a aprovechar para hacer algo chido. Algo que diga, de verdad, diga, valió la pena aguantar los regaños de Oti, pero aquí estoy. Hemos estado como que planeando, Pati y yo, qué hacer. Alba, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor este fin de semana lo hacemos, porque aquí es el proceso para que ella empiece a acomodar su cuarto y se enamore de su cuarto. Que empiece a verlo y que se vuela un hogar sano, agradable. Lo que vamos a hacer es sacar todo, limpiar todo, bien, y después pintarle. Quiero enamorarme yo de mi cuarto para yo sentirme bien. Ese es el siguiente paso. Con permiso. Ahora sí, ya puedes pintar bien. ¿Sí se ve el cambio? Desde el patiecito hasta acá se ve el cambio. De que tenemos ganas. Todo por darle ganas a esto. Así déjala mientras. No más quiero que se ría para que se meta. Todo paso que he dado ahorita es pues orientación a Oti. Oti la que me ha orientado, Oti la que me ha dicho, mira, dice, yo te entiendo que llega un momento en que quieres tirar la toalla y quieres salir huyendo, dice, pero igual, dice, no te dejes derrumbar. ¿Ya lo limpiaste todo de atrás? Que le vaya bien. Mira, mijo. Mira, papá. Pues hoy me visitó la trabajadora social del DIF. Sí me dijo, me da mucho gusto ver que tu casa ya está un poco mejor. Si te encargo que no tengas a las niñas en el crucero, porque ya tienes a los mayores pues encima. Y ya no van a venir a preguntar. Ya van a llegar directo a agarrarlas y llevarlas. Tratando luego de buscar trabajo, le dije, y de hacer lo posible de que de que ellos salen en el curso, que lo que encuentre el trabajo. Así que le vaya bien, patrón, que Dios lo bendiga. Así me dio, mijo. Represento el papel de que soy del DIF y te digo, es que ya están los papeles. En algún tiempo tú me dijiste que los querías internar, ¿te acuerdas? Van a estar mucho mejor las niñas, vas a trabajar, vas a tener el tiempo para ir a buscar un trabajo estable. Fírmalos. No les firmaré. Entonces, pues, como las niñas están mal, emocional, les estás violando todos sus derechos, entonces pues va a empezar a actuar la fiscalía para quitártelo. Y te va a decir, mira, si quieres leerlo aquí, en los artículos de los derechos de los niños, aquí viene y ve todo lo que estás violando. Están mal alimentados. Tienes que contestarles algo.
Probablemente sí. Porque de repente se me complica la vida de los cruceros. Si tú vas a alegarle, no, no es explotación porque yo no los pongo a trabajar, pero los te acompañan. ¿Ya me entendiste? Uh-huh. Y te van a sacar de la alimentación y de la limpieza y de un montón de cosas. Oigan, espérenme. Algo que se te está yendo de las manos y a ellos también es de que estoy en la casa de amigos en el crucero y ahí vamos avanzando todas las familias. Y vas avanzando algo, aunque tú no te des cuenta. Vas avanzando. Antes tenía que hablar tu mamá. Tiene un tiempo que tienes que hablar tú. Y lo has hecho bien. Y lo vas a hacer bien. Yo me comprometo a en 10 días darle una hoja de trabajo. A ver qué pasa. A ver qué se puede hacer porque pues está dura la crisis ahorita así como están las cosas. Arraigada al crucero. Es algo que no te puedo quitar de la relación. Le dije, no es porque no me la quieras quitar. ¿Que tengo necesidad? Le dije, una de las cosas, yo no tengo un historial que diga, mira, ella está capacitada para esto. No lo tengo. Pregúntale a mi mamá cuántos días a la semana me he ido a buscar trabajo. Le dije, llevo solicitudes, no me han hablado aún. Le dije, apenas fui a uno. Le dije, estoy viendo eso. Estamos viendo si me lo dan o no me lo dan. El chiste es que comprueben que tienen un trabajo que no está en el crucero. Podría volver a nacer y conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque ya tengo otra vez mi vida. ¿Qué es mi vida para mí? Pues yo nunca ando en la calle. ¡Ay, mamá! ¿A la guardería? A recoger a mis chaparritos. O sea, 3 meses nada más se cubre la guardería. Después de esos 3 meses, ya voy a empezar a pagar yo. Ahí van a estudiar su kinder. Mi hija ya mero sale del kinder para entrar a la primaria. Vámonos. No corras, Fer. ¡Fernanda! Casi lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero a qué horas quiere que vaya? Sí, entonces ahí mañana a las 10, ¿está bien? Ándale, pues. Si no tomo, yo le pongo escrito en mi teléfono y le marco. Okay. Bye. Pues ese mismo día me ofrecieron un trabajo de recamarera. Tú dime si aceptas o no aceptas el trabajo. Y yo le dije, sí. Y me dijo, entonces mañana aquí te espero a las 9. Nada más que para mí, para las niñas, pues un ejemplo para que vean que sí se puede. O sea, que no todo el tiempo puedes vivir del crucero. Nosotros te agradeceríamos de que chido porque te dejaste como que guiar poquito, ¿verdad? Porque todo lo demás lo tenías guardado y lo empezaste a sacar. Que las niñas van a empezar a ver otro panorama y ahí es donde empieza el cambio de padrón de vida. Oigan, mañana a las 4 vamos a festejar el Día del Niño. ¿Llevo los míos? A las 4. Llegan,
Ahí va a haber una ensaladita y algunas cosas para los niños, ¿sí? Que hay mucha gente de la calle que hasta desconoce la risa. No saben lo que es la risa. Si te fijas, casi todos andan mal encarados, sí. Y la risa es bien natural. Pero a veces la vida tan pesada que lleva uno tan fuerte no te lo permite. Si sacar la alegría es difícil, sacar la niñez es peor. Porque pues tu niñez fue lo peor que viviste. Por eso nos interesa festejar no solo a los niños, sino a los adultos, para que empiece a salir y fluya ese sentimiento que ha estado apagado por tantos años. ¿Y yo tengo derecho a bailar? ¡Sí! Yo tengo 7 años. ¿Me puedo meter a un antro? ¡No! ¿Qué me puede pasar? Porque se la pueden violar. ¿Me pueden violar? Sí, cierto. Sí, tiene razón. ¿O me pueden secuestrar? ¿Qué más? ¿O me pueden tocar mis partes? Hay niños bien chiquitos en la calle que yo he visto que se drogan. ¿Daña mi salud? Sí. Y ahí dice que tengo derecho a la salud. Sí, cierto. Mi mamá y mi papá a veces me pegan bien feo. Dicen que porque son mis papás. ¿Tengo derecho al respeto? ¿Verdad que sí? Sí. ¡A reírse! ¡A reírse! ¡A reírse! Y esperamos que se diviertan mucho, pero lo principal, que ellos vayan grabándose y vayan aprendiendo sus derechos y, aparte de aprenderlos, exigirlos. Pues la lucha de amigos es esa, ¿no? Que los derechos no es festejar al niño hoy, sino que es diario. Para mí eso es como una ilusión. Lo que yo no pude hacer, ellas lo están haciendo. Cuando veo una mamá soltera con la bola de hijos y digo, qué chido, van saliendo. Ya lograron como salir de la calle, ya lograron tener un trabajo estable, que estamos evitando que ellos crezcan y formen familias de calle. Cada que sale una familia es como revivir cuando yo me empecé a alivianar. Es como si yo haya despertado mi pasado y decir, eso quería yo, una familia unida. Entonces, ¿qué tengo que hacer por luchar? ¿Y qué tengo que hacer para seguir luchando? Pues no cansarme, en que nuestro corazón no se tiene que enfriar nunca.